Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted vea este video. Estoy en Cancún, Quintana Roo. Muchos le llaman el paraíso. Antes a Tabasco le decían el Edén. Hoy Cancún es el paraíso. Y tengo el gusto de estar en la casa de Roberto Palazuelos. Nada más y nada menos. Salud, mi hermano. Gracias, hermanito. Y además nos estamos tomando un mezcalito que acabo de sacar al mercado con tequila Don Ramón. Muy bueno, exquisito, a mí me encanta el mezcal. Ya te tengo un regalito para que te lleves, al final te lo vamos a dar, al final del programa. ¿Cómo no, estás, pues, mi Jonathan? Qué muy gusto. Bien, muy bien. Bienvenido aquí a tu casa. Oye, qué bonito cuadro. Es el cuadro de mi abuelo, es un cuadro de 1958 pintado por Oliva, cuando era magistrado, todavía no era ni presidente del tribunal, estaba muy joven. Sí, se ve, de hecho, sí. Se ve muy joven. Puedes ver ahí la montaña que ves atrás, es Las Brisas atrás. No había nada, ¿no? En Guerrero, ¿no? Sí, en Acapulco. Y él es tu máxima inspiración, ¿no? En la vida. Bueno, tengo también mucha admiración por mi bisabuelo también. Ambos, la verdad, fueron impresionantes. Yo creo que mi bisabuelo todavía hizo muchas más cosas, ¿no? Porque proclamó la ley agraria de 1937. Fue secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas. Fue dos veces secretario de Educación Pública con dos presidentes. Y luego fue también secretario de Gobernación, me parece que con Pascual. Luego tuvo una vida diplomática muy fuerte. Se fue de embajador a Moscú. Fíjate que era como de tendencias medio izquierdistas mi abuelo. Era medio marxista. Y que además es muy relativo. Ya, de hecho, hoy por hoy las tendencias políticas son muy relativas. Es decir, tú puedes decir que eres de centro o de izquierda o de derecha. Y al final de cuentas, el régimen que tiene nuestro país te hace ir variando. Ahora sí, pero en aquellos entonces hablar de izquierda era muy radical. Tenías que tener mucho, a ultranza, ¿no? Tenías que tener mucho valor para ser de izquierda en aquel entonces. Sí, porque de hecho de ahí precisamente surge el que ahora es el PRI, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de las corrientes que unió Plutarco Elías Calles fueron de izquierda. Sí. Él, mi bisabuelo, fue el que le salvó la vida a Plutarco. Sí, me dijiste. Sí, a Plutarco. Plutarco, cuando dejó la presidencia, se metía mucho con Lázaro. Seguía opinando, ya no. Un buen estadista, un presidente, un gobernador, cuando termina, debe de hacerse un lado. Sí. Para que entre el siguiente, ¿no? Ya no es momento para que esté opinando y cosas. Y opinaba y demás, entonces Lázaro le traía muchas ganas y dijo, o hablas con él y que se vaya de México o va a acabar el problema fuerte, ¿no? Y lo convenció y lo sacó el país, lo llevó hasta que tomara el barco Plutarco para que se fuera de México, Narciso Bassols. ¿Tú tienes sangre política? Fíjate que sí. Y yo estaba escuchando la otra vez, digo escuchando independientemente de que lo estaba viendo porque es un video, estaba escuchando el video que en alguna manera publicaste en tus redes sociales, donde decías que tu papá siempre quiso que fueras abogado y tú te tenías una reticencia porque te gustaba la actuación. Sí, yo no quería. No, pues lo que pasa es que a mí de chavito pues conocí a todos estos niños estrellas, a Luis Miguel, a Héctor Suárez, y luego me llevaban a ver la obra de teatro de Vaselina, y conocí a Paulina Rubio y a Sasha. No, pues yo que quería ser abogado. Yo veía nomás, ya ese era mi mundo, ¿no? Pero pues luego ya uno va madurando, ¿no? Y me acuerdo que te censuraron un comentario que hiciste en Big Brother sobre un presidente de la República. Hiciste un comentario, no recuerdo muy bien qué pensaba el comentario, pero tenía que ver, o sea, tú eres un hombre que siempre dice las cosas así, franco y directo, ¿no? O sea, no tienes pelos en la lengua. Me dijeron esa vez, me mandaron a llamar a la cosa esa donde te llaman. Al cuarto. Y me dijeron, no estás al aire, está fulano de tal y fulano de tal aquí en la cabina y te están viendo y te están escuchando. Solamente te metimos para decirte una cosa. Recuérdate que en este país el presidente de la República y la Virgen de Guadalupe son sagradas. Sí. Pues sí, ya no son tan sagrados. No. Ya no son tan sagrados. No, bueno, obviamente no en esencia, aunque de alguna forma u otra el poder es el poder. Yo creo que más bien se les debe tener un respeto cívico, ¿no? Porque pues a final de cuentas
es el presidente de los mexicanos, y cuando le faltas el respeto de una manera corriente a un presidente, se la estás faltando a los mexicanos. ¿Por qué? Porque es el presidente de los mexicanos, ¿no? Sí, sí hay que volver con esos, mejor dicho, a esos principios, ¿no?, cívicos del respeto a la autoridad. Yo creo que es bonito el respeto a la autoridad, ¿no? Es bonito, es marca una buena educación. Y sin embargo, los propios actores políticos son los que se han encargado de menospreciar y de desprestigiar a la autoridad, ¿no? De denostar las instituciones o la investidura. La van denostando ellos mismos, ¿no? Sí. Yo pienso que hay que respetar la investidura. Tú si tuvieras la oportunidad de gobernar, ¿cómo serías? ¿Populista? Es decir, eres actor. Yo sería progresista. 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 ¿Y cómo se es progresista? Bueno, pues es una persona que está abierto a las nuevas cosas, ¿no? Al respeto a todos los géneros, ¿no? Por ejemplo, el respeto a las mujeres, el respeto a los homosexuales, el respeto a los animales, el respeto a la constitución, a la naturaleza, el decir yo quiero futuro, no hidrocarburo, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Las energías renovables. Por ahí te achacaban que tú no querías o que tú estabas en contra de la comunidad lésbico-gay. No es cierto. Una periodista del sur de Quintana Roo. Bueno, pues eso ya es guerra sucia. Yo siempre he trabajado con gente así y son muy talentosos. Toda mi vida he convivido con ellos en el ambiente artístico. ¿No eres homofóbico? No, para nada. Tengo amigos homosexuales y tengo amigas lesbianas también. De hecho, en el mundo del espectáculo se da mucho. Es lo que te digo. Es lo que te digo, sí. Así es. ¿Y tú qué le dirías, por ejemplo, a esos periodistas que se prestan a la guerra sucia? ¿Qué hijo, mano? Pues que mira, tarde o temprano la pagan, ¿no? Porque es cuando tú escupes para arriba y se te viene de regreso. Y normalmente, pues esos periodistas es porque les dan una lana, ¿no? Pero lo peor es que ya la guerra sucia ni siquiera es con periodistas. Porque una cosa es que tú agarres y digas, bueno, voy a hacer esto y a decir esto, pero ahora hacen videos, los editan y los empiezan a pautear en Facebook y los empiezan a pautear por todos lados, ¿no? A mí ya me han ahí estado aventando un poquito de guerra sucia, pero insignificante, porque yo, gracias a Dios, no traigo desfalcos millonarios, ni traigo cosas de ese tipo, ni relaciones con las mafias, ni esas cosas, gracias a Dios, ¿no? A mí me sacan, por ejemplo, ahorita uno me está moviendo mucho, uno de que mis fiestas con el Estado Mayor en las casas de Fonatur, ¿no? Ay, por favor, hombre. Estas fiestas fueron hace 33 años. Yo tenía 18 y 19 años. ¿Tú no te reventabas a los 18? No, yo hasta ahorita me sigo reventando. Usted no se reventaba a los 18. Además de que, pues, ¿qué tiene de malo las fiestas? Ya estábamos ahí, nosotros con una bocina y un pomo la armábamos, ¿eh? O sea, no necesitábamos mayor Oye, cosa. Oye, la gente no te imagina en una banqueta tomándote una caguama. ¿Sí lo has hecho? Pues a lo mejor una caguama, ¿no? Pero una chela bien fría, sí, sí, deliciosa. ¿Pero no? ¿En una banqueta? Claro que sí. Las famosas banqueteras. Claro que sí. Me encanta también pararme en changarritos a comer tacos. Y tengo varios ahí en la Ciudad de México y en Acapulco y aquí también en donde me ven. Y ¿qué pasa, Roberto? Y no por pose, ¿no? Porque ya ves que no, muchas veces... Por pose no, por sabor. Por sabor, porque los taquitos en esos lugares... ¿Cuál es el taco para ti? De verdad, son muy ricos. Bueno, voy aquí a la cochinita de López Portillo, me encanta. También la mando a traer. Ah, sí, la que está por Uxmal, ¿no? Me encanta. Con Portillo, me encanta esa. Y luego voy a una taquería que le llaman Los Compadres, que está al lado de Los Pinos, que de toda la vida iba ahí. Luego voy a unos tacos... Sí, voy a unos tacos también en Acapulco muy ricos, me encanta. Te agradecemos mucho que nos hayas invitado a tu casa. Queríamos, en primera instancia, que la gente sepa. Fíjate, vives en una zona privilegiada de Cancún, Isla Dorada. Vives en una zona privilegiada. Pero tu vida, aunque la gente no lo sepa, es una vida común. Sí, llevo una vida muy tranquila. Hago mucho deporte, me gusta mucho el ejercicio. Es lo que me gusta mucho. Pero yo no veo, por ejemplo, tu casa, no veo lujos. Me gusta. O sea, está bien decorada, está bonita, pero no veo lujos. Digo, yo he entrado a casas de políticos, por ejemplo, y de algunos artistas, donde hay un lujo exagerado. Sí, yo pienso que simple is nice. ¿No? Simple is nice. Así es. ¿Eso te define? Así es, hermano. Sí,
Me gustan las cosas sencillas, bonitas, ¿no? La gente cree que la gente que tiene dinero no va a robar cuando esté en el gobierno. Y yo pienso que eso no es cierto. Que no tiene nada que ver que tengas dinero ni nada por el estilo. Sino que te definen tus principios morales, ¿no? Tus principios, tu educación y a lo que le tiras, ¿no? Porque, por ejemplo, ve cuántos no han robado mucho y no pueden estar en su país, no pueden estar en su estado. Sus hijos están ya tachados para 3 generaciones. Qué feo eso, ¿no? Sí. La verdad es que entonces pues, tienes que poner las cosas en una balanza, ¿no? Además, yo creo que también vives igual con 10 que con 100, si sabes vivir. Entonces, sí. Pues, es a qué le tiras en la vida, ¿no? Y todos los que roban y todos los que hacen cosas siempre salen mal, porque todo se regresa. El universo es perfecto, el universo todo lo ve y demás. Por eso ese dicho famoso que decían de Cristo, que decía, por sus frutos, los conoceréis. Entonces, si tú tienes manzanas jugosas y buenas y tienes todas estas cosas buenas, quiere decir que eres un buen hombre porque esos son los frutos que das. Si tus frutos son malos, es porque tus acciones son malas. Si las manzanas salen podridas, es porque tú estás podrido. Fíjate, Andrés Manuel López Obrador, yo sí creía, es más, hasta todavía sigo creyendo en su honestidad. Él como persona, yo creo que sí quería acabar con la corrupción, pero es un país no muy basta complicado. Eso, no basta. Es un país muy complicado. Porque no basta con que tú seas honesto para acabar con la corrupción. Porque es un pulpo el gobierno. Porque hay que estar arriba de... Hay que ser mañoso para que no te hagan chanchullo tu gente. ¿Cómo le vas a hacer? Ah, pues hay muchas formas. Hay que estar arriba, brother. O sea, hay que estar arriba, hay que estar auditando, hay que estar checando. Me preguntas cómo le voy a hacer. Sí, pues de la misma forma. Es la pregunta clave. De la misma forma que le hago con mis 5 teles. De la mismita forma. A mí no me... Pero es diferente. Un hotel es una empresa lucrativa. El gobierno no puede ser lucrativo. No lucrativo, pero sí tienes una empresa que tiene... No es una empresa, es un gobierno que tiene capital y que tiene ingreso y egreso. Y hay que estar arriba con los ingresos y con los egresos. ¿Me entiendes? O sea, el ingreso proviene del impuesto. Por ejemplo, tú tienes bien claro quién podría acompañarte en la Secretaría de Hacienda. No, todavía no. Todavía es que, no. Fíjate, es donde se manejan los dineros. Sí, todavía no lo tengo bien claro. Tengo claro otras, pero esa todavía no, porque es muy delicada. Claro. Y hay que conseguir una persona muy capaz, porque también el Estado tiene una deuda muy fuerte. Pero olvídate de eso, es donde nace la corrupción. Claro, pero nace la corrupción porque están de acuerdo todos. ¿Me entiendes? Yo creo que es difícil que haya corrupción donde hay una cabeza que no es corrupta. Pero sí empiezan un poco, eso pasa cuando les sueltas. Yo sé una historia, por ejemplo, de un empresario hotelero muy importante en Quintana Roo y bueno, en la península, que llegó con un secretario de Hacienda, no te voy a decir de qué sexenio, y le dijo, oye, mira, yo apoyo tu campaña porque sé que quieres ser ascender en política, pero pues necesito que me ayudes a pagar menos impuestos, ¿no? Entonces el secretario dice, ¿cuánto quieres pagar? De 50 millones, le dijo, pues 5 millones. Va. Y con una firma, con un plumazo. No, pues ahí así había, ahorita que entró este presidente, había varias gentes que les habían exentado los impuestos, ¿no? Cantidades impresionantes. Los dos últimos presidentes de la República. Pues eso es terrible. No te creas. No crees que es gran ciencia manejar el gobierno del Estado. No tiene mayor ciencia. Empieza por meter gente con un perfil muy honrado y desde ahí empiezas a partir, ¿no? Y luego una vez, aunque tengan un perfil honrado, pues vigílalos. ¿Y no crees que antes de que tú quieras postularte para algo, deberías pensar quién te va a acompañar? No, yo creo que primero ahorita estoy pensando qué partido voy a tener. Ya, bueno, ya perdí a ti. Primero déjame tener un partido y luego ya veo quién me va a acompañar. El PRD ya te digo que sí, el PAN no te ha dicho que no, por lo tanto ahí estás. Bueno, el que trae la sigla de la alianza es el PRD, ¿no? Sí. El que trae la sigla de la alianza es el PRD. Entonces, pues vamos a ver, ahorita está... Todo esto es un relajo ahorita, hermano.
Es un relajo. Y bueno, y los morenistas se están haciendo pedazos. Qué guerra sucia tan fea se tiran, ¿no? Yo creo, y creo que te lo confesé al final de la entrevista cuando fuiste a mi finca la vez pasada, no salió obviamente al aire eso. Yo creo que si Rafael Marín Mollinedo es el candidato de Morena, vas a tener más problemas. Porque Mara tiene muchos negativos. Maribel también. También él. ¿Sí? También él tiene muchos negativos. No lo conocen. Y no tiene la personalidad para gobernar este estado. No sería un buen promotor. No sería un buen generador de riqueza. Pero es amigo del presidente. ¿Y qué? ¿Eso qué? Ya por ser amigo del presidente ya te vas a ganar los votos de todos los quintanarroenses. Lo que pasa es que dentro de la creencia en el ámbito local, perdón, es que dicen, si es amigo del presidente va a generar obviamente ingresos al estado. Es decir, inversión. Pues primero que el presidente le ingrese al país, porque no estamos viendo ingresos de nada, no tenemos nada de crecimiento. No, mira, yo estoy de acuerdo con muchas cosas con don Andrés, en el combate a la corrupción, primero los pobres, la austeridad republicana, que no es una idea de él, es una idea de mi bisabuelo, fue el primero que la empezó a promover y a practicar en la vida real. Narciso Basols, desde el principio de su carrera, él decía austeridad republicana, no le gustaban los escoltas, se iba caminando a todos los puestos que ocupó. En todos los puestos que ocupó fue impecable. Entonces, eso está bien, pero no estoy de acuerdo en quemar combustóleo, en quemar carbón, en no dejarnos crecer con las energías renovables. No estoy de acuerdo tampoco en que la 4T no tiene capacidad para generar riqueza. Ve cómo estamos. No hemos crecido nada. Nada hemos crecido, sí, estamos atorados ahí, y espérate, ahí viene lo peor, o sea, lo peor apenas viene. Ahora, por ejemplo, el Tren Maya. A ver, ¿tú crees que el Tren Maya de verdad va a ser bueno para Quintana Roo? Bueno, la percepción mía en lo particular es que sí. Bueno, yo te voy a dar la percepción mía, ¿ok? Una vez que esté ese tren, todos los taxistas que diario llevan gente a Puerto Morelos, a Playa del Carmen, a Tulum, y de Felipe Carrillo traen a Tulum, y de Tulum traen al aeropuerto, todo ese tráfico de coches, ya les dejaste a todas esa familia, les quitaste la comida a todos los hermanos taxistas. Y luego, por otro lado, todos los conductores de todas las vans, todas, ya vayan vendiendo sus vans. A ver qué, y les vas a dar trabajo en el ferrocarril, ¿me entiendes? Y hasta los camiones. O sea, ¿por qué venir a hacer un tren en un lugar donde hay una gran interconectividad, donde tienes una de las mejores carreteras del país? ¿Por qué no, por ejemplo, haber llevado ese tren del DF a Oaxaca o del DF a Huatulco para reactivar esos destinos que son destinos bellísimos que no tienen interconectividad? Entonces, es mi punto de vista. Claro, el tren también deja una derrama, un gran... Sí, claro, porque los turistas que vengan a México, ya no solo a Quintana Roo, a México, pues obviamente se van a querer interconectar por el tren. Va a ser un golpe muy duro, que ya es inevitable, a más de 300,000 familias quintanarroenses. No, peninsularmente. Terrible, ¿no? Pero sobre todo aquí en Quintana Roo, habitantes de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto, les va a pegar terriblemente. Entonces prepárense a eso. Oye, pero, digo, tú has dicho que quieres ser gobernador. No puedes ir en contra del presidente de la República. No estoy yendo en contra del presidente de la República. Es un proyecto. Pero tampoco puedo ser un maestro. Pero tampoco puedo ser un lamebotas. O sea, ya porque es su proyecto maestro, pues es su proyecto maestro. Okay, bueno. Yo, mi punto de vista... Perfecto. Es que sí, tengo un análisis económico que le va a pegar a las familias. Me parece perfecto, o sea, tienes esa opinión y bueno, suena lógica. Porque no estoy yendo... Pero bueno, de todas maneras va a ser, porque ya es un hecho. Claro. ¿Qué vas a hacer para ayudar a todas esas familias que se van a quedar sin chamba? Pues primero hay que ver cómo viene la problemática, ¿no? Pues ya la, por lo menos ya la ponderaste. Pues hay que ver cómo viene la problemática, hay que ver qué tanto... Porque si te toca, te toca.
hay que ver qué tanta gente va a tomar el tren, qué tanta gente va a seguir tomando el taxi, qué tanta gente va a seguir tomando la van. Hay que ver esas problemáticas. Pero sí va a estar duro. Sí, porque ese es el punto. Ya lo habías visto, ¿verdad? No, fíjate que no. Y tienes, o sea, por eso te digo que tiene una lógica muy grande. Pero aquí el punto es que quien gobierne Quintana Roo y quien gobierne los municipios donde va a pasar el Tren Maya y se van a quedar sin chamba esos taxistas, esos... Tendrá que tomar medidas para generar. Tienen que tomar alguna medida para generarles ingresos. Bueno, me quieres preguntar cómo generaría yo ingresos. Exacto. Es muy sencillo. Mira. ¿Cuál es la fuerza más grande de Quintana Roo? La hotelería. Es el gremio que domina, ¿no? Sí. Entonces, es un gremio que ha sido muy castigado porque les han quitado muchas cosas. Les han quitado dinero para promoción, les quitaron hasta la marca México, se la quitó el presidente, sí. Muchas cosas así. Entonces, ¿qué hacer? Hay que destinar el recurso del 3% de hospedaje para de verdad hacer promoción en el extranjero. Entonces, si ahorita metes 10 millones, por decirte algo, hay que meter 30, 40 millones de inversión en promoción turística. Todo lo que tú inviertas en promoción turística se va a reflejar impresionante. Si aquí en el futuro logramos tener un gobernador que hable perfecto inglés, que se mueva perfectamente en el extranjero, que jale gente, que jale dinero, esto se va a ir para arriba. Hay que invertirle a la promoción turística. Y mira, qué bueno que dices eso, porque se me vino a la mente una controversia que todavía está sobre la mesa. El home port. En 1999 se quiso hacer el home port en Playa del Carmen. Sí, conocí toda la historia. Y bueno, no se hizo, ¿no? Hoy por hoy, los propietarios de Grupo Xcaret quieren hacerlo. Y obviamente eso representaría una afectación para Cozumel. ¿Tú qué harías? Pues mira, habría que analizarlo mucho y habría que ver cómo cargarles un impuesto para que no evadan el impuesto ellos, si ya lo van a hacer, ¿no? Porque muchas veces esos barcos cobran el dinero en otros lados y no le queda derrama a México. Entonces habría que analizar a fondo muy bien esa situación, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es otro gran...? Pero fíjate bien lo que te voy a decir, ¿eh? Otro gran, gran generador de riqueza, que además el gobierno federal ha cometido el error de ir completamente en contra de eso y mandado un mensaje, y por eso se ha desacelerado el país, ¿me entiendes? El gran generador de riqueza es la seguridad jurídica, la legalidad y seguridad jurídica. Cuando tú tienes una entidad, o tienes una república en la que el Estado de Derecho está por encima de todas las cosas, es a donde la gente llega y pone su dinero. Ningún empresario de ninguna parte del mundo le gusta poner su dinero en donde a lo mejor un gobernante le va a quitar, le va a hacer, no, le va a deshacer. Perder. Entonces, hay que generar seguridad jurídica, ¿me entiendes? Hay que tener eso para que la gente llegue y traiga su dinero a Quintana Roo. Entonces, yo me quiero dedicar mucho a eso, a generarle a la gente un estado de derecho en donde puedan invertir y saben que sus bienes y sus cosas nunca serán confiscadas, embargadas o cosas raras que pasan en muchos lados, ¿no? Entonces, eso es un generador, es un generador. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor suena absurda, ¿no? Pero lo que me dijeron, cuando vuelvas a entrevistar para nosotros, pregúntale. Si Morena te invitara a ser su candidato, ¿lo aceptarías? No, claro que no. De verdad me dijeron, pregúntale. Pero por supuesto que no lo aceptaría, me daría pena. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que no va a funcionar, que no va a lograr su cometido, porque ya cometió ciertos errores que ya va a ser muy difícil enderezar. Claro. O sea, es algo que ya va... ¿Tendrías tú que convertirte en lo mismo? De entrada, pues yo soy anti eso, porque yo soy un generador de empleo, soy un generador de riqueza, como existen muchos mexicanos como yo, que son los que en realidad mantienen al país. Es porque los morenistas no mantienen al país. Claro. Nosotros les damos los impuestos para mantener y que hagan sus tonterías. Ahora mira, te voy a decir otra cosa que no me ha gustado de Morena. Todo esto es una crítica muy constructiva.
¿me entiendes? Si algún día yo llegase a ser un gobernante y me hace una crítica constructiva, la tendré que tomar con respeto, porque es una crítica constructiva, ¿no? Pero, por ejemplo, Morena, de alguna manera, ha destinado mucho dinero para dar apoyos a los ninis y una serie de gentes, ¿no? De ahí me gusta mucho el apoyo a los adultos mayores. Pero los a ninis son ni estudio ni trabajo. Exacto, ni estudio ni trabajo. Pero, ¿de dónde están agarrando el dinero de los ninis? Pues de los impuestos. Pero de las instituciones, papito. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llegan y le meten un recorte impresionante a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Llegan y le meten un recorte impresionante a la Profepa. Ahorita no tienen dinero ni para ir a ver la devastación de mangle que hay en Tulum, ni para nada hay dinero. ¡No hay dinero! Las instituciones que son tan importantes para proteger el verdadero patrimonio de México, que es la naturaleza, para dar una cara al calentamiento global, no están funcionando debidamente porque les han quitado sus recursos. ¿Me entiendes? Se los han quitado de una manera terrible a ellas y a varias más. Entonces, mientras tanto, también han creado una plataforma electoral súper inteligente. Claro. Porque es súper inteligente, porque tienes en Quintana Roo a 130 mil gentes recibiendo apoyos que son una plataforma electoral, que van a ir a votar por eso para seguir recibiendo su dinerito. Y eso para mí, pues hasta cierto punto es comprar el voto. Entonces, no nos olvidemos de la gran lucha que tuvo don Andrés cuando era oposición, y ahora mira los actos que está teniendo, ¿no? Sí, porque tampoco estoy de acuerdo en el decreto que acaba de frenar la Suprema Corte. ¿Cómo es posible eso, ¿no? Entonces, bueno, mira, o sea, no soy morenista. Me daría pena que me dieran una candidatura por Morena, si no se trata de ser gobernador con una marca que está fuerte, ¿me entiendes? Y tampoco ellos se deben de sentir tan gloriosos, ¿me entiendes? Porque todo lo que sube, baja. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y qué piensas? Perdón que te interrumpa en este... digo, te he interrumpido varias veces, pero porque es parte de mi esencia en la entrevista. Pero tengo que hacer este tipo de preguntas para que la gente pueda, de alguna forma, satisfacer sus dudas, ¿no? ¿Tú qué piensas de que el PRI, con negociaciones, o concertaciones más bien, con concertaciones con Jorge Emilio González Martínez del Partido Verde, que es aliado de Morena, decida no ser aliado del PAN y el PRD en Quintana Roo? Pues es no es culpa del PRI, es culpa de su dirigente, Dalito Moreno. Porque del PRI no es culpa, ¿no? Y bueno, pues sí es un chisme que dicen que le habló. No, no es un chisme, es una realidad. Que le hablaron y que le dijeron y que bajara el rollo para que yo no salga tan fuerte. Porque lo tienen, obviamente, como se dice coloquialmente, de los huevos, lo tienen de los huevos, Alito, por el tema de la gubernatura en Campeche. Ah, y también porque tiene sus businessillos ahí y le llegan sus cositas, ¿me entiendes? Pues sí, pues ese es el tipo de políticos que ya no queremos. ¿Te afecta que el PRI no vaya a...? Me afecta, no, hombre, pero gracias, Alito. De verdad, o sea, no sabes, o sea... Es más, yo ya ni quería saber nada de la alianza porque estaba el PRI. Y ahora estamos platicando otra vez. Que no es lo mismo platicar con dos partidos como es Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que pues le han dado al Estado, le han dado a la gente. Sin embargo, pero hay muchos priistas que sí votarían por ti, ¿no? Pues no sé, ya hay muchos priistas que ya no son ni priistas. El PRI ya está desquebrajado. El PRI ya está desquebrajado. Pero el PRI tiene el 3%, Jonathan. Sí. Tiene el 3%. O sea, gracias. Pero, por ejemplo, hay un nuevo jugador que se está queriendo subir al lugarcito del PRI y ese me gusta más. Claro. Y se llama Fuerza por México. Sí, y ese tiene el 11.3, o sea, tiene cuatro veces lo que tiene el PRI en el estado. El PRI, de alguna manera, le hizo daño a Quintana Roo. El último mandato de Beto fue verdaderamente terrible. El último mandato de Peña también fue verdaderamente terrible. Yo creí mucho en ellos. En algún momento me decepcioné terriblemente de ellos. Me fallaron yo como ciudadano. Y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero yo la verdad no quiero cargar con nada de eso. No me interesa. ¿Y actualmente tu relación con Movimiento Ciudadano cómo es? Muy buena. ¿Sí? Muy buena. ¿Crees que ellos se puedan unir
¿A una alianza con PAN-PRD? No, 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 el señor Dante es un hombre muy íntegro que tiene su proyecto de nación. Yo sí creo que Movimiento Ciudadano muy pronto puede llegar a gobernar el país. ¿Con Colosio? Puede ser con Colosio cuando esté preparado, pero ahorita lo siento muy, muy joven todavía. Pero no, bien, yo siento que es un hombre muy congruente. Y no. A él no le interesa llegar al poder por tener poder, a él le interesa transformar el país. Sí, tiene una visión muy, muy, muy... Pues es un político que él dice que él le falló a su generación, por eso le da la oportunidad a esa nueva generación, sí. Pero pues a mí todavía no me la da. Pero bueno, te va a tocar. Pues vamos a ver qué. Yo ya dialogué con todas las fuerzas, vamos a ver si tengo partido. Ya de por sí todo esto ha sido muy educativo, ha sido sumamente educativo, he aprendido muchísimo. Diario me dicen una cosa nueva, diario aprendo una cosa nueva. Por ejemplo, ahorita me andan diciendo mucho que está lleno de billboards, Cancún y todo el sí. estado, de la compañía esta de casinos, Play Do It, y del otro de Tequila Don Ramón, ¿no? Y yo les contesto, no nada más está lleno el estado, está lleno el país. Claro. ¿Me entiendes? Y se trata de campañas, se trata de campañas multimillonarias, de empresas fuertes, y contratos que yo firmé hace más de un año, que me pagaron hace más de un año, que además el mecanismo es que cuando tú te inscribes como precandidato, inmediatamente tu abogado electoral inscribe esos contratos y demuestra los pagos en que se hicieron, que son con antelación, y entonces yo le digo al abogado electoral, entonces el día 7 tienen que bajar las cosas. No, no, porque ni dicen tu nombre, ni dicen el partido, ni no, dicen claro. nada de gobernador, ni nada, y son cosas que están probadas, que se pagaron hace más de un año y que les quedan así dos, es. Tres meses y que deben de cumplirse. Entonces, porque por ahí ya vi varias notas, ¿no? Para que dejen de ladrar con esas tonterías, ¿no? Y luego otra que me sacaron de un audio, ¿no? Que le decía yo a un tipo que se había metido un predio y que había devastado, que le iba a echar yo a la Profepa, y que le decía yo, hijo de tu madre. Ya sabes, pues con eso lo único que lograron fueron tres cosas. Una, demostrar que soy una persona que siempre ha estado en contra de la devastación ecológica y siempre lo estaré. Dos, que soy una persona que siempre ha estado en contra de la inseguridad jurídica, los abusos de autoridades, con despojos, con aseguramientos, cosas raras, ¿no? Y tres, que los tengo bien puestos. Entonces fue lo único que lograron con su guerra sucia, ¿no? Y ahora con la del Estado Mayor, pues sí, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo que a mí me invitaban a esas fiestas, que a mí claro, me llevaban? Claro. Pero no eran ni fiestas de mucho dinero. A nosotros nos ponías una bocina y un pomo y armábamos el fiestón. Pues éramos unos chavitos de 18, 19 años. Entonces, oye, ¿y qué te dicen tus compañeros de actuación? Los artistas en general, ¿no? O sea, ¿te sigues llevando con el burro Barranco? Sí. No, ¿qué te dice ese cabrón? Voy a ir a que bien, quedaron. Que quiere, quiere venir a apoyarme nomás. No, pues ellos tienen su carrera y su mundo, no les interesa. Claro, no, pero bueno, pero Quintana Roo es un paraíso. Así es, sí, no, pero Quintana Roo es un verdadero paraíso. ¿Y qué dices? ¿Estás loco, cabrón? No, para nada. No, todo el mundo me dice que voy a ganar. Me conocen. Saben que donde pongo el ojo, pongo la bala. Y también, yo desde cuando tenía el problema con el presidente que me quiso quitar mi hotel, mi papá me daba un consejo, me decía... ¿En qué año fue? Me decía, 2006, fue ¿no? en el 2006, ahí empezó el problema. Y el amparo lo metí, para el 2007 me dieron la suspensión. Y yo le decía a mi papá, es que es el presidente. Mi papá me decía, ¿y qué? Claro. No lo engrandezcas, los presidentes son todavía más vulnerables que los propios gobernados. La ley es la ley, no lo engrandezcas. Le vas a ganar, no lo engrandezcas. Y el otro desesperado me trató de agarrar por todos lados. Entonces, la verdad es que... El alto vacío, te mandó al alto vacío. Me toca echarme un tiro con otro presidente. ¿Te acuerdas del alto vacío? ¿Quién es ese? Patricio Patrón Laviada. Ah, el alto vacío. El exgobernador de sí, Yucatán. Sí, a través de él. Le decían el alto vacío, está alto, pero no tenía cerebro. Con él también nos fue durísimo, oye.
Fue durisísimo ahí con pobre Tulum, qué abusos, caray. Metían a la Marina y al Ejército a rodear hoteles con turistas, sí, y unos abusos impresionantes. Y pues mira, le ganamos. Eso sí, me trató de meter al bote, me inventó miles de cosas ambientales, qué sé yo esto, qué sé yo aquello. Me abrió carpetas de investigación, me hizo y me deshizo. Todo le gané. Fíjate, De pie a pa, todos sus procedimientos, fue vencido el titular. El problema de que tuvieron ellos, uno, la prensa en Quintana Roo no los apoyó. Y la prensa en México tampoco. De hecho, la mayoría de los madrazos que iban en contra tuya venían desde Yucatán. No, pues es que además, ¿quién va a apoyar a una persona que está haciendo acciones que agreden al turismo? Cuando aquí entra un chorro de dinero de divisa para el turismo, ¿no? No, mira, no te confundas en ese sentido, Jonathan. Cuando yo sea gobernador aquí, el señor presidente, el señor presidente aquí va a ser recibido con mucho cariño, con mucho respeto, y lo voy a atender como gobernador, como lo que es, el presidente de México. Pero no por eso quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con todas las políticas del señor. Le van a quedar prácticamente 2 años, ¿no? Año y medio. Pues le van a quedar 12 meses nada más, porque luego ya se debilitan. Luego ya se debilitan. Cuando ya viene el candidato, ya se debilitan. Y además ahí, bueno, pues vamos a ver si no viene un fraccionamiento terrible de Morena. Y ya estamos en la recta final de la entrevista. Porque yo siento que debería dejar salir a Marcelo, la verdad. ¿Tú crees que Marcelo podría ser un buen presidente? Es que Marcelo, recuérdate cómo Marcelo se hizo para atrás cuando él iba y demostró ser un estadista, ¿me entiendes? Y no hay nadie más preparado que Marcelo. Se fue a vivir a París. Marcelo tiene que ser el presidente de México, porque no hay nadie más preparado en toda esa ala para hacerlo. Claudia perdió la mitad de la ciudad. Si va, va a perder la mitad del país, ¿me entiendes? El otro senador, Monreal, pues ya viste que no anda tan bien y el rollo, y si pones a Monreal con Marcelo, pues Marcelo es un estadista. Yo creo que Monreal va a terminar siendo candidato de la oposición de Morena. También puede terminar Marcelo en MC. ¿Sí? Puede terminar Marcelo en MC. Yo creo que lo más inteligente es que deje que Marcelo, que ha sido muy leal, sea el presidente de México. De esa manera, Morena se conservaría en el poder, pero se conservaría con un hombre de Estado. Sí, claro. Y entonces sí funcionaría la 4T, porque Marcelo tomaría decisiones de más para adelante, ¿no? Progresistas. Pues sí, la verdad que porque sí. Eso es lo que le falta a la 4T, ¿no? El progresismo. Sí, es atrasismo. Sí, o sea, atrasismo. La 4T se refleja en el pasado y debería de ser progresista para que sea realmente la cuarta transformación. En materia ambiental íbamos increíble y nos fuimos para atrás espantoso, caray. Nos fuimos para atrás espantoso. En crecimiento íbamos muy bien y nos fuimos para atrás también. En percepción de la legalidad y seguridad jurídica de los inversionistas para México, la percepción es terrible. Claro. Dicen, no, hombre, ahí ni metas lana porque te pasan un tren y te quitan tu hotel. O metes lana para un aeropuerto y te lo echan para atrás, o olvídate, no, ese tipo de mensajes no, sí. No se pueden, y en Quintana Roo no podemos irnos para atrás así. No, claro. No nos podemos ir para atrás, y con todo respeto, no, si fuera don Rafa, que no lo conozco, estoy seguro que un día vamos a platicar y nos vamos a caer muy bien, pero si fuera don Rafa, el señor no tiene ni la personalidad ni la energía para poner a Quintana Roo en el mundo. Pero Rafael Marín Mollinedo podría unir a las corrientes que están en contra tanto de Mar y de Maribel. O sea, realmente podría ser una gran oposición. Que las una, porque le va a hacer falta. Sí, a eso me refiero. Si Mara es candidata o Maribel es candidata de Morena, habría una división muy grande. Mira, todas las elecciones en Quintana Roo las calculan, por ejemplo, Carlos ganó con 280 y tantos mil votos. Las calculan con las estructuras, que entre comillas, o con el voto duro, con la gente que siempre vota. ¿Por qué? Porque como Quintana Roo tiene mucho tiempo que no tiene buenos candidatos, la gente no vota. Y porque muchos de los candidatos tienen la mala fama de quitarse a sus... los meten al bote, los hacen esto y el rollo. Pero ¿qué va a pasar cuando ya llega un candidato con verdaderas propuestas, un candidato que conecta con los jóvenes y un candidato que conecta con el abstencionismo?
Entonces, no sé, mano, mira, lo que tú quieras, pero... Que van a salir a votar. Punto. Pero en una elección, metes, ahora otra cosa, sí puede haber el peligro, es la única manera en la que yo veo que gane Rafa, con muchísimo dinero. Sí. Inyectándole muchísimo dinero, a lo mejor por eso y lo quieren y lanzar. Y una campaña de miedo. A ver, ¿cómo puedes subir una persona que está 5% y tienes acá tres candidatos más poderosos? El senador Pech, Maribel, la propia Mara, que muy golpeada y todo, pero altísima en las encuestas. ¿Cómo le vas a meter uno de un 5%? ¿A qué le estás apostando? Pues le estás apostando a que le vas a aventar un chorro de dinero ilegal a la elección. ¿Y yo a qué le apuesto? A observadores de la ONU, a miles de observadores extranjeros en Quintana Roo. A eso le apuesto. Vamos a ver si es cierto. Esa sería tu convocatoria para el día de la elección. Esa va a ser mi protección. Mi protección. Y ya lo estamos operando con la ONU. Esa será mi protección. Yo voy a traer a un chorro de extranjeros a que vean la elección en la que el mejor amigo del presidente va a jugar en contra de un ciudadano y que yo pido piso parejo. Piso parejo. Que además es legal. Claro, no. Es legal, o sea, traer observadores electorales. Claro, y es ilegal. Fuera del país. Y es completamente ilegal meterle tanto dinero a una elección porque es amigo del presidente. Es completamente Roberto, ilegal. Roberto, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Jonathan, un placer. Salucita. Un placer. Pues mira. Es un mezcal, don Ramón. Déjame terminar por decirte esto. Gracias. Yo le deseo feliz Navidad y feliz año a todo el mundo. En realidad no sabemos ni si vamos a tener partido o no. Es la gran realidad. Pero ya la estamos haciendo de ruido. Y te tengo un regalito. Ah, sí. Gracias, Charlie. Estás, mira. Comentando. Ahí está. Gusto. Mira nomás. ¡Qué rico! Oh. De super lujo. Fíjate que este aquí está mezcal, la botella, mira los vasitos para que te lo tomes. Sí, como tu, no. Tu sal con este... De gusano. De gusano. Este mezcal lo probé por primera ocasión en casa de la exdiputada federal Patricia Sánchez Carrillo en Mérida. Ah, ok. Ella le gusta... Sí, no, me encantó, es el que estamos tomando. Muchas gracias, Roberto. No, hombre, un placer. Me lo voy a tomar con mi equipo, que yo le agradezco mucho a todo mi equipo que me acompañe, a Claudia, al director Sergio Masté, a Verónica Núñez, a Emanuel Sánchez, a no, Miguelito no, Luna y a Jonathan, porque no va a alcanzar. Es tequila y mezcal, pero este es mezcal. Este es mezcal. Y delicioso. Sí. Nosotros sacamos un tequila, don Ramón Plata, y sacamos este mezcal. Ah, qué bien. Así es. Bueno, pues la moneda está en el aire, señores. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y brindo por Quintana Roo. Salud. Salud. Salud.